En rueda de prensa, el director de Vialidad y Transporte en Sinaloa, Domingo Ramírez Armenta, informó que ha finalizado el convenio de alianzas de transporte, sector educativo y esta dependencia, en donde estudiantes tenían una tarifa establecida de 4 pesos con 50 centavos. Ramírez Armenta señaló que a consecuencia de esto, se decidió apegarse a la legalidad y cumplir con lo que establece el artículo 245 de la Ley de Tránsito y Transporte en Sinaloa en donde menciona que los estudiantes de las escuelas públicas de nivel media superior, superior y equivalentes recibirán el 50% de descuento en la tarifa del transporte urbano, suburbano y foráneo únicamente los días hábiles durante el ciclo escolar. Ramírez Armenta destacó que este descuento se podrá hacer válido con la identificación escolar vigente a partir de este lunes. Con esto, estudiantes de primaria y secundaria quedan fuera del beneficio, por lo que se les cobrará la tarifa normal. Esto no va a ser posible. Lo que va a ser necesario aquí es de que todos los estudiantes eh, se aboquen a gestionar su credencial, porque tienen que mostrarle, exhibir ante el conductor para tener derecho al descuento que menciona el artículo 45. El funcionario estatal mencionó que en el caso de aquellas escuelas que tienen el ciclo escolar más largo o más corto de lo normal, tendrán que dar aviso por medio de un oficio a la delegación correspondiente para proteger a sus estudiantes. Además, advirtió que se sancionará... A choferes que no cumplan con esa ley, cualquier queja al respecto, el director de Vialidad y Transporte dejó a disposición su teléfono personal 687-120-0066. Asimismo, el teléfono del delegado de la dependencia en WhatsApp, José Luis Sánchez Castro, 687-87-86087. El número del encargado de inspecciones, 687-121-6558, y el número de la Oficina de Vialidad y Transportes en WhatsApp, 871-8005, para cualquier queja del usuario. Alma Camacho, Mega Noticias.